Bueno. Bien, señores, seguimos con más contenido del programa de mañana. Buenos días para los amigos que se suman en este momento a nuestro espacio. El tema colectivo de hoy, el exalcalde condenado por desfalco le hace campaña con los partidos. Hay que decir que esto todavía está, ese caso de Félix, sí. Se refiere a Félix Rodríguez, está esperando un recurso, ¿verdad? Exactamente, va a casación. Uh-huh. Y hasta el momento no ha adquirido esa sentencia, la cosa... La autoridad de la cosa es irrevocablemente juzgada, por lo que no es condenado todavía. Exactamente, razón por la cual todavía no lo podemos a él tildar de que ya ha sido condenado, no, sino más bien como imputado. Pero bien. Debemos recordar que la ley establece que se le debe tratar como inocente hasta tanto la sentencia... Sea firme. Bien, el exalcalde de San Francisco de Macorís, el señor Félix Rodríguez, condenado a 8 años de prisión por desfalco, fue visto en un video que circula en las redes sociales realizando campaña política en favor del candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Gonzalo Castillo, en la visita que realizara este último a esta ciudad ayer en procura de hacer campaña por la actual candidata alcaldesa Miledis Núñez. Rodríguez, quien fue condenado a 5 años de cárcel por malversación de fondos, quien luego, el 9 de noviembre del 2018, su condena fue elevada a 8 años de prisión y al pago de 30 millones de pesos en favor del Estado, no se le había visto en el escenario político hasta la mañana de ayer. ¿Consideran ustedes que la aparición de personas señaladas como corruptos empaña a los candidatos a ocupar cargos electivos, o esto pasa desapercibido por los electores? Bueno, hay muchos señalamientos en contra de los políticos, y hasta ahora no podemos decir que Félix sea un corrupto. Si el que lo crea, el que lo piense, lo que tiene es simplemente una percepción, porque lo que va a definir eso fue lo que dijo Yerian, cuando una sentencia sea firme. La gente tiene que entender que independiente... La idea es la siguiente. Aun cuando nosotros... Si nosotros salimos de aquí, ahí en la esquina de la Fran Grullón con José Reyes ocurre, vemos a alguien matando a otro. Si nos toca ir a los tribunales como abogado o como miembro del tribunal que lo condena, no podemos decir que lo mató, aun cuando lo hayamos visto, porque hay ese principio de que todo el mundo se considera inocente hasta que no se le pruebe lo contrario. Por ende, bueno, el trato y el manejo que se le debe dar a Félix es el de una persona acusada de un delito, pero que todavía no ha sido encontrada culpable definitivamente. Bueno, a pesar de la condena. A la verdad que son valientes. A la verdad que son valientes. Hacer campaña es sumamente delicado. Porque usted tiene que enamorar al elector con propuestas. Usted tiene que llevarle posibles soluciones y también credibilidad. Credibilidad sobre todo. Y nosotros hemos venido padeciendo seriamente el problema de la impunidad, el problema de la corrupción, con un dantesco ocultamiento del gobierno, con un dantesco manejo de la justicia. Y este país tiene sed, tiene necesidad de adecentar, independizar la justicia. Y hay cientos de casos ocultos, guardados, y otras tantas instituciones que están trabajando para eso y en sí también se convierten en corruptas porque no hacen nada. La institución de ética, el PETCA, entre otras, porque también están usando los recursos del Estado y no están ejerciendo una labor, la Cámara de Cuentas, por ejemplo. Entonces, cuando usted está sub judice de la justicia en un proceso judicial, a mi manera de ser, creo que debe de estar en un perfil más bajo, ¿verdad?
y ponerse a la disposición de la justicia ordinaria y trabajar en torno a demostrar que usted es inocente. Vamos a suponer que sea inocente. Bueno, si es inocente, en una justicia independiente se puede esperar que usted pueda demostrar. Ahora, en la que nosotros tenemos la credibilidad del pueblo hacia esa justicia, está también entre comillas. Y cuando se sale a una campaña que lo que presenta es mujeres con rolo en una patana, y lo que presenta es a personas que están... ¿Qué tú tienes en contra de las mujeres y de los rolos? Que es una degradación. Es una falta... Un recurso de campaña. Es una falta de respeto. Pero mi modo de ver, es una falta de respeto a la mujer dominicana. ¿Le pasamos el rolo? No. A la mujer dominicana. Es como si fuera una burla a la mujer dominicana. Bien, entonces, para hacer campaña hay que ser bien cuidadoso y bien respetuoso. Yo creo que con la presencia de personas que están involucradas en estos casos, es simplemente una metida de pata en una campaña electoral a 2 semanas de unas elecciones. Miren, con relación a esto, yo pudiera venir aquí con un discurso populista y decirle a la gente que está mal, que qué mal que Félix Rodríguez, quien está imputado en actos de corrupción en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, esté haciendo campaña a favor de un candidato cualquiera. Y casualmente campaña para el ayuntamiento, porque lo que vino ayer fue un apoyo a la candidata. Sin embargo, sabemos que en la política dominicana y en la política del mundo, eso se da de manera frecuente. Por ejemplo, es el caso de en Brasil, sin ánimo de comparar, porque ahorita me llaman de una vez los izquierdistas y me quieren arrancar la cabeza. Caso de Lula da Silva, que estando preso sale de la cárcel y de una vez la prensa internacional lo figura como un posible candidato a la presidencia, sin embargo él declinó eso. Pero eso es lo que se pensaba, que él iba a salir a ir a aspirar a la presidencia de Brasil. En este caso, Félix Rodríguez, que está imputado en un caso de corrupción, Si nos desmontamos la parte moralista y si nos desmontamos las pasiones, vamos a entender que este hombre, independientemente de lo que podamos decir aquí, le está sumando votos. Este hombre le está sumando votos porque hay que decirlo, Félix Rodríguez duró 16 años dirigiendo el ayuntamiento y en 16 años es mucha la gente que te sigue, son muchas las ayudas que tú das. No lo estoy defendiendo. Estoy hablando lo que la realidad. Quizás no sea lo que él dice que va a aportar, pero sí aporta. Da un buen ejemplo de lo que se va a hacer en el ayuntamiento. No, es que no es eso. Es que no es eso. Por ejemplo, no necesariamente tú puedes vincular el hecho de que una gente esté haciendo campaña, porque tú no lo puedes impedir hacer campaña. O sea, tú no lo puedes decir, vete de aquí, cuando es en una calle que están. Tú no lo puedes decir, no participes cuando se está haciendo en lugares públicos. Entonces, no se rechaza ese tipo de cosas. Yo lo que te puedo decir a ti, que Félix Rodríguez, independientemente de su situación actual, le está sumando votos a ambas candidaturas, tanto a la de Gonzalo como a la de Miledis Núñez. Entonces, yo lo veo de manera diferente. Se juntan los muchachos. Ojalá y tuviéramos políticos potables en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, ellos tienen todo el derecho. Incluso Félix Rodríguez tiene todo el derecho de participar hasta el momento. Claro. Porque hasta el momento es inocente. Hasta que una sentencia firme demuestre lo contrario. Sí. Entonces sí, ya entonces podríamos tenerlo. Él tiene todo el derecho. Claro. Mira. Ahora, ¿beneficiará a la campaña de la alcaldesa? Yo te estoy diciendo que le va a sumar votos. Bueno, pero a ustedes que le convendría. No, pero mira, es que la imagen lo dice todo. Yo estoy siendo independiente. Yo no estoy buscando de que me va a beneficiar. Miren, a mí. Es que hay que decir la verdad. Yo estoy preguntando que si él tiene todo su derecho, todo el derecho lo tiene. Yo estoy preguntando si eso va a beneficiar a la campaña. Claro que la va a beneficiar. Yo no creo que ellos hayan permitido que él participe de esa manera tan activa en ese evento sin haberlo analizado. Sí, claro. Porque pienso que no, ellos lo analizaron. No, buenos días. Hay una llamada. Sí, ellos lo analizaron, que ellos no son locos. Buenos días. Pero me dicen que también quien está coordinando parte de la campaña es Gerson. Buenos días. Se fue.
Se fue. A la persona que llame de nuevo. Mira, más allá de lo que pueda estar ocurriendo en torno al proceso legal de Félix Rodríguez, hay un aspecto moral que cargamos cuando se nos imputan cosas, cuando se nos tildan de cosas, aún estas no hayan sido comprobadas, tú cargas con eso en el hombro. Y más con el descrédito que tiene el ejercicio de la política en nuestro país. Lo que pasó en la alcaldía de San Francisco, en la gestión del exalcalde Félix Rodríguez, aún un tribunal no haya dicho que él es el culpable. Se supone que ante la sociedad él debe de cargar con eso. O sea, la gente ve que cuando Félix Rodríguez fue alcalde, de la mano con el señor Gerson, se perdieron unos cuartos, se perdió un dinero. Sí. Se perdieron unos cuartos. Se perdieron. ¿Y quién es el responsable de esto? O sea, no es Juan Pérez que está por allá. La justicia nos ha dicho que sí. Pero hay una responsabilidad que se supone que aún él sea inocente y sea declarado inocente. Tuvo una gestión pésima en el sentido de que permitió que se desfalcara o que se perdiera ese dinero. Y da mucha pena, deja mucho que desear, independientemente de todo el derecho que él tenga, que en esa foto, en ese grupito, hay como 20 gente. Porque no estamos hablando que hay 10.000 gente, 5.000, ni 500, ni 1.000. Ahí hay como 20 gente, vamos a ponerle 50. Haciéndole el corito a Feli, posiblemente planeado, a modo de estrategia. Explícame por lo de pero tú, llegó papá. Pero tú puedes encontrar 500 así. Bueno, porque hayan 500, es un mensaje nefasto. Por eso es la sociedad que tenemos. Por ahí es que voy. Ese es el mensaje que estoy dando. Da pena que la sociedad, sean 20, 50 o 100, los reciban de esa forma. Ahora bien, esto es posiblemente planificado a modo de estrategia para decir... No, Félix Rodríguez lo quiere la gente. ¿Tiene audio Félix eso? Rodríguez tiene que salir con nosotros a hacer campaña. O sea, las cosas son dirigidas. En política nada se da por nada. Llegó papá, por favor, que no lo entienda. El chocolate, ¿quién le toca? Mira, puede pulva, ser, pulva, te voy a explicar, chocolate. Amado, lo que podría acontecer, aunque suene un poco descabellado. Sabemos que Félix Rodríguez respondía a la línea de Leonel Fernández. Vemos ahí que no. No, es que hay que guardarse, hay que cuidarse. Bueno, mira qué podría pasar. Escúchame, Yeyan. Mira qué podría ser. Okay. Solamente, en este caso, producción ya... solamente en el Estado se puede cuidar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Interprétalo. Mira lo que voy a plantear, lo que podría ser. ¿Qué le puede ofrecer Leonel de seguridad ante la justicia? Nada. Bueno, nada, porque le tengo por ningún lado. ¿Y qué le puede ofrecer el candidato y el presidente? Todo. Mira qué podría estar sucediendo. En una justicia controlada, todo. Miledis Núñez de la línea de Danilo. Él está ahí en la campaña, o en la caravana de Miledis, ¿verdad? ¿Qué pasa? Posiblemente este señor, en el caso de Hipólito Mejía, que siempre hemos sabido que tiene algún tipo de maridaje con Hipólito Mejía, Danilo Medina. Danilo Medina, Miledis Núñez. Tú sabes que me preguntaba ayer, y escucha esto, Fulvio, el hecho de que el presidente de la sala se fuera del PRM. ¿Esto pudo posiblemente ser auspiciado por Hipólito Mejía? No, es el único caso en el país. No tiene ningún tipo de relación. Por la cercanía que tiene Hipólito. Casualmente, la historia de Richard es que quería una regiduría y Hipólito le dijo, no se puede, tú tienes que participar. Pero entonces, y Carolina también se lo dijo porque él tenía muy buena relación. Muy buena, muy buena. Y le echó a perder toda. Bueno. Y es la única excepción en el país de un dirigente que se vaya para el PLD por algunos intereses personales. No, porque hay muchos que se van, que van y vienen hacia otro partido que están emergentes. No, estamos hablando de ahora. Sí. Bien. Bueno, ante todo esto, Dios, la moral tiene un peso. Al final hay que recoger la idea de que Félix puede hacer campaña, está en su derecho. Claro, claro. Nada claro. Se lo impide. Claro. El hecho de haber sido condenado no significa que tenga que cumplir esa condena porque todavía no es firme, no es definitiva. Lo que quiere decir como que la condena no es firme ni es definitiva, en mi análisis, él está buscando protección.
ahí adentro. Ya eso es una elucubración. Ellos lo que sí le puedo asegurar es que le va a sumar votos. Usted puede pensar lo que usted quiera allá, pero de que le va a sumar votos, claro, le va a sumar votos. Claro. Y podríamos ser... dejó muchísima gente. Claro, pero 16 años. Ahí, llegó papá. Es como llegó Leonel. Papá. Y podríamos cerrar diciendo 12 que años los... en el poder duró y Leonel. Podríamos cerrar, Yerjan, podríamos cerrar diciendo que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Está bueno, ojalá que vengan 10 Feli Bautista. Tú no tienes mensaje. Vamos, sí. El pueblo se merece este mensaje. Sí, este sí se lo merece. Vamos.